Os capelán son aqueles ministros ordeados que exercen o seu labor pastoral en institucións públicas e privadas en nome da Igrexa. Os capeláns comparten e transmiten o amor de Deus a todos aqueles que o necesiten. A presenza dos capeláns faise notoria tradicionalmente nun gran número de escenarios, como son os asilos, cárceres, hospitais, instalacións militares ou incluso nos colexios. O Colexio de Fomento Peñarredonda de A Coruña é un centro escolar que conta dende a súa creación cunha figura tan importante como é a do capelán. Fomento de Centros de Ensino naceu en 1963 coa finalidade de axudar aos pais a dar aos seus fillos unha educación de calidade baseada nunha visión transcendente da existencia humana e no principio de dignidade da persoa característico do espírito cristián. A prelatura do Opus Dei, a cuxos sacerdotes está confiada a atención espiritual, axuda a manter viva a identidade cristiá destes colexios. O Opus Dei é a institución da Igrexa Católica fundada polos santos San Xosé María Escribá de Balaguer, que difunde a mensaxe de que o traballo e as circunstancias ordinarias son ocasión de encontro con Deus, de servizo aos demais e de mellora da sociedade. En la fiesta de los santos ángeles custodios, el 2 de octubre de 1928, quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. O fundador do Opus Dei foi canonizado o 6 de outubro de 2002 polo Santo Pai Juan Paulo II. Beato José María Escrivá de Balaguer, Sanctum est decennium. Elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. He aquí el ideal que el santo fundador os indica. A capelanía é un servizo do colexio que ofrece aos alumnos e ás súas familias asistencia humana e espiritual. Os capeláns están dispoñibles sempre para atender aos pais e alumnos. En el colegio, en estos colegios de fomento, parece que se vive así en casi todos, ¿no? Pero el capellán no es un profesor, no es un profesor de religión. Porque profesores de religión hay laicos que lo dan estupendamente, además son unos artistas, lo hacen de miedo. Nosotros nos dedicamos más, yo lo que me dedico más es a lo propiamente sacerdotal, que es celebrar los sacramentos, la misa, lo que hay en el colegio, la misa para los mayores, misa diaria, para el que quiere, ¿no? Baja esa misa. Y los pequeñitos, los pequeños a partir de cuarto de primaria, tienen misa cada 15 días y. O sea, la misa, por tanto, las confesiones, que los chavales pueden confesar en cualquier momento, cuando quieran, aunque hay unos pequeños horarios para más o menos ordenar y no
no organizar un cisco en los horarios del colegio. Y luego durante la misa siempre hay sacerdotes confesando, y luego que un chaval por la calle, ahí en el pasillo, no sé, me dice que se hay que confesar, me confieso en un instante, o sea, lo estrictamente sacerdotal. Y luego charlar con ellos, charlar un poquito de vez en cuando, charlar no formalmente, sino bueno, charlar en patio, charlar aquí y hablar de sus cosas, lo que él quiere contar, y si tiene algún problema, pues a veces te lo cuenta, y te dice, pues tal, y le das un consejo, ¿no? Esto, y luego pues damos unas pláticas quincenales, bueno, atendemos a los padres cuando vienen, ¿no? Y hablamos con los padres, por eso, porque nos interesa mucho conocer la mente familiar y cuál es el nivel de fe y de práctica religiosa que viven los padres, ¿eh? Bueno, pues esto fundamentalmente es hablar, confesar, celebrar la misa, dar algunas pláticas, alguna clase esporádicamente de algún tema, tiempo litúrgico, algo así especial, pero sobre todo nuestro tiempo es a la persona, o sea, hablar de tú a tú y confesar cuando es el caso, ¿no? A Atención dos Capelans está dirigida especialmente a alumnos, pais e nais, para poder así lograr unha educación equilibrada entre a familia e o colexio. Para os pais dos alumnos, a educación relixiosa é fundamental. Por iso, xunto ao colexio, transmiten aos seus fillos a importancia da fe e de vivir intensamente os sacramentos. Non tenía moi claro desde el primer momento, cuando José Luis nació, incluso antes. O sea, yo sabía que un hijo mío o una hija mía los mandaría a un colegio católico. O sea, igual que ahí se busca la excelencia en otros colegios, pues en matemáticas, la excelencia matemática, la excelencia tal, aquí es la excelencia religiosa, entonces, pero no rancia, es decir, no, visto desde fuera parece como que es una cosa, una cosa absolutamente normal, y lo que pasa es que parece a veces rancia porque hay mucha gente que bueno, pues que hace su fe a la carta, ¿no? Esto es muy demasiado exigente, esto sí, lo hacemos todos, ¿no? Con esto cumplo, con esto me cuesta más, esto me cuesta menos, y pretendemos que la norma se adapte a eso, ¿no? Cuando, bueno, pues si nos desviamos siempre hay una referencia, y lo que se agradece de estos colegios es que ese norte no lo pierden nunca. Hombre, es la razón principal del por qué hemos venido a estos colegios. Y eso es lo que nos ha movido, ¿no? Más que la educación, la formación académica, lo que más nos ha interesado ha sido siempre la formación en la fe, en la formación religiosa, la formación cristiana. Para mí es un complemento de la educación, vamos, de las asignaturas, y pienso que es un complemento muy importante en la maduración de la persona. Don José Carlos é un dos tres capeláns deste colexio. Din os que o coñecen que é reservado e tranquilo, cercano e, sobre todo, moi moi xeneroso. A súa carisma e maneira de ser fixeron que este sacerdote soubese dende o primeiro día que chegou como capelán deste centro gañarse o cariño de todos os que o coñeceron. Don José Carlos nunca imaginara que o seu futuro estaría tan preto de Deus. Non soñaba con ser sacerdote e nin sequera se imaginaba a gran sorpresa que a vida lle tiña reservada. Vamos a ver, yo conocí al Señor y un poquito más a fondo cuando conocí el Opus Dei. Y entonces me quedé deslumbrado por lo que era el espíritu del Opus Dei, que la santificación del trabajo, ¿no? Decidí ser abogado. Y fui a la universidad a estudiar Derecho. Cuando terminé Derecho, bueno, me había incorporado al Opus Dei. Cuando terminé Derecho, pues el prelado del Opus Dei me llamó a estudiar lo que me quedaba de teología en Roma y a ordenarme sacerdote. Yo dije que sí y lo hice
con gran ilusión, ¿no? Porque para mí era servir a la Iglesia pues con mi ministerio sacerdotal, ¿eh? Antes lo hacía de otra manera, con mi ministerio sacerdotal. Entonces me ordené el año 87. Tuve la suerte de ordenarme en Roma. Me ordenó en esos años, ordenaba siempre el Papa Juan Pablo II a la gente del Opus Dei, a los de la prelatura del Opus Dei, y me ordenó Juan Pablo II. Y después, unos días después, me dijeron: te vas a Galicia. Yo no había estado nunca en Galicia. Para mí era toda una novedad, me parecía que era una cosa muy exótica, ¿no? Venir a Galicia, por todo, ¿no? Lo que sentí en mi lugar fue el cariño de la gente, ¿eh? El gallego cae muy bien en todas partes, lo he visto muchas veces en todas partes de España, cae muy bien, y Galicia es un sitio con mucho mar, bueno, lo que sabemos todo, ¿no? Entonces, para mí era todo una cosa exótica, es como si hubiera ido a un país extraño, ¿no? Y entonces aquí llevo ya 25 años, nada menos, de sacerdote. Don José Carlos fue un neno de Gresa dende siempre. Dende que era muy novo, este sacerdote vivió a fe de una manera especial. Da su familia aprendió a querer a Dios y a rezar. Pero para quien sin duda guarda un recuerdo muy especial, y para su aboa, gracias a ella, este capelán descubrió de manera más intensa a vida religiosa y a necesidad y a importancia de vivir preto de Dios. Los abuelos son muy importantes ahí. Para mí, mi abuela, que fue la única que conocí, los demás habían muerto, pues me enseñó mucho, ¿no? Me enseñó sobre todo la devoción a la Virgen. Y las cosas elementales de la fe cristiana, ¿no? Y mi madre también. Mi padre no era practicante, pero gracias a Dios, pues estuvo muchos años enfermo. Pues gracias a Dios, pues se reconcilió con Dios unos días antes de morir, ¿eh? Que eso fue mi gran petición durante unos cuantos años, ¿eh? A familia está chamada a edificar o reino de Deus e a participar activamente na vida e misión da Igresa. Os pais son o reflexo, os guías e os ollos dos fillos. Don José Carlos considera a familia como parte indispensable e fundamental na educación religiosa dos máis novos. Porque aquí, vamos, a mí lo que más me interesa son las familias enteras, ¿no? No solo los niños, sino los padres también mucho, ¿no? Y a veces los abuelos, ¿no? Me interesa mucho hablar con ellos, que me cuenten, que aprender de ellos y darles algún consejo de lo que yo veo. Los padres son fundamentales, ¿no? Entonces, a veces veo que el chaval tira de los padres, ¿eh? En buen sentido, ¿no? O sea, les hace crecer y acercarse a los sacramentos, ¿eh? A veces los niños, los padres, claro, quieren tanto a sus hijos que a veces son los niños los que tiran de los padres. Y luego se nota perfectamente cuando los padres son los que los niños, cuando los niños los forman los padres, ¿eh? Los forman los padres. Nosotros ayudamos un poquito, ¿eh? Pero te das cuenta cuando un niño pues tiene una familia, pues verdaderamente, pues podemos decir que forma bien, ¿no? Forman las virtudes, que son, los hacen piadosos a los niños, ¿no? O sea que. Entonces, el crecimiento de las familias, la unión de las familias, y pues eso es satisfactorio para nosotros, ¿no? Os pais son os primeiros evangelizadores dos fillos. Os pais deben comunicar o evanseo aos seus fillos, darlles exemplo de como vivir a vida e as tradicións cristiás e transmitirlles así os valores máis importantes. Os pais deste colexio son conscientes de que eles son os primeiros iniciadores dos seus fillos na fe. La familia es lo principal y ellos deciden lo que quieren para sus hijos. Nosotros sugerimos, proponemos y el que, obviamente con total libertad,
pues el que acepta esa formación trae a sus hijos aquí, ve la coherencia dentro de casa y dentro de la del colegio. Entonces somos la segunda educación, ¿no? La primera la que reciben en casa. Entonces, bueno, nosotros complementamos obviamente eso que las familias hacen y quieren para sus hijos, pues nosotros en el colegio también les enseñamos eso mismo que enseñan en casa. Quizá pues la gente en su casa no tiene un oratorio, eso es evidente, pero entonces pues con un poquito más de práctica diaria, pero siempre vamos detrás de lo que quieren los padres. Hombre, es yo creo que es importante primero ser cristiano y yo creo que una familia cristiana, una cosa que tiene es dar cohesión, dar, es decir, comunicación entre padres e hijos, entre los padres mismos, y que permite solucionar problemas que a lo mejor otras familias que no han tenido la suerte de tener esos referentes, pues que no los pueden arreglar también. Yo, es decir, en ese sentido creo que es una ventaja. Es una ventaja. Hombre, yo creo que una familia cristiana bien formada, que se preocupa por sus hijos, que les da una buena formación a sus hijos, a medida que avanza esta sociedad que está un poquito floja de valores y que está tambaleándose, la familia cristiana puede ser uno de los grandes pilares del futuro, ¿no? O sea, eso es, no solamente dentro de la familia es bueno ser una familia que sea cristiana, sino de cara al bien social, evidentemente, va a ser lo que sujete muchas cosas de toda esta sociedad. Don Xosé Carlos chegou como capelán deste colexio fai 13 anos. Dende o primeiro día, e grazas á súa maneira de ser, soubo gañarse o cariño dos máis pequenos. E agora, anos despois, o segue facendo. Cando falan del, non escatiman en elosios nin en boas palabras. De lonxe, nótase que neste colexio queren ao capelán. Ele é unha peza máis no día a día deste centro, un piar fundamental e a columna na que se sustenta unha gran parte da educación e a formación relixiosa. Pues don José Carlos es muy bueno, te trata muy bien, puedes tener mucha confianza, pues él no te ríe, ¿no? Y es muy bueno. Es un buen cura, es un buen sacerdote, tiene muy buenas ideas y aunque hace muchas bromas, se toma la religión muy bien y se reza mucho y es un gran sacerdote. Es simpático, muy bueno, te ayuda, hace muchas cosas que te ayuda, sobre todo te ayuda y te aconseja. Súper majo. Me acuerdo de las pelis que le pedíamos siempre. Tardabas en la devolución un poco y te perseguía, pero muy bien. Luego llevarte la capillita pequeña de la Virgen a casa, de hacerla con tu familia. Lo que nos ha ayudado aquí en el colegio. Pues todo muy bien, o sea, puedes depositar en él toda la confianza que quieras y nunca te va a reñir. Pues es muy bueno, amable, si quieres hablar con él puedes hablar cuando quieras y nunca es malo con nadie. Pues es un... bueno, te toca. Es muy buena persona porque siempre en las cosas que haces pues te ayuda o en misa explica muy bien las cosas, si tienen que decir alguna homilía o cosas así. Pues es un sacerdote muy alegre, muy simpático y nunca está enfadado. Siempre está feliz y siempre sonriente. Y cuando se enfada, nunca se enfada, aunque pase algo malo. Pues para mí don José Carlos es una persona magnífica que nos ha ayudado a todos desde que éramos pequeños a acercarnos más a Dios. Y hacer mejor nuestro trabajo, ayudar a la gente y de todo. Don José Carlos. A mí me parece el mejor sacerdote. Y a mí también. Una persona muy buena que ha estado
los 6 años con nosotros y pues muy generoso. Pues el que nos confiesa y una persona que nos da chocolate en el recreo. Pues para mí es una persona muy generosa y además es como, digamos, mi entrenador en la fe cristiana. Como José Carlos le conocí cuando yo ya era pequeñito, en primero de primaria. Y hombre, siempre fue muy bueno, muy calmado, muy pausado siempre, muy agradable. La verdad siempre me callo muy bien, o sea, siempre me daba confianza, no le contabas cosas, no te importaba, no estabas en tensión cuando estabas con él, ¿no? Muy agradable. Para mí, que lleva muchos años con nosotros, es el mejor sacerdote. Pues es un sacerdote que nos quiere. Se en algo coinciden todos, cando falan do capelán en a súa gran xenerosidade, e un dos motivos desta escóndese preto da sala de profesores na que se atopa unha máquina de café. Alí, de vez en cando, don Xosé Carlos invita aos máis novos e incluso algunha que outra vez aos pais a un chocolate quente, mentres aproveita para falar e conversar con eles. Un xesto que, sen dúbida, todos agradecen. Pues una persona muy generosa. Muchas veces nos invitan chocolate. Sí, pues lo mismo, muchas veces nos invitan chocolate. Ah, que es muy generoso. Pero este sacerdote non só é querido polos estudantes. Profesores, persoal do centro escolar e os pais son tamén testigos da boa labor e o bo corazón de don Xosé Carlos, quen en estos anos converteuse en todo un referente neste colexio. Os antigos alumnos o recordan con cariño, os profesores falan maravillas del e os pais están encantados coa formación religiosa e coa delicadeza e cercanía coa que trata aos seus fillos. Su cercanía, o sea, su cercanía, lo simpático que es y lo humano que es también, o sea, lo profundamente humano que es y lo comprensivo que es y lo amigo que es. O sea. Pues la humildad que tiene como persona, siempre te escucha, siempre tiene una sonrisa y siempre te anima, que es muy importante. Hombre, don José Carlos es muy entrañable, ¿no? Todos los niños le quieren, todos, cada vez que hay un recreo, todos los niños van a buscarle a su despacho, a hablar con él, estar con él. Hubo una época en la que no pudo venir mucho porque estuvo malito, entonces tuvieron que operarlo y tal. Entonces, en cuanto volvió, fue una explosión. Tuvo que pasarse por las clases porque los niños lo echaban de menos. ¡Hombre, don José Carlos! Es una columna más aquí dentro del colegio, es un... No sé, le da vida a los niños, tiene una relación especial con ellos. Muy cariñosa, los niños le quieren, él quiere muchísimo a los niños. Na actualidade, unha das carencias máis grandes do ser humano é a fé. A fé é vital. Sen ela e sen confianza non faríamos nada. Ela é a que dá sentido á vida, a forza e o motor. Para don Xosé Carlos, a fé o é todo, a base e o sustento do seu día a día. Nos momentos máis duros da súa vida, nos que tivo que facer fronte a unha enfermidade, este sacerdote non só non perdeu a fé, senón que a fortaleceu, se achegou máis a Deus e confiou cegamente nel. La confianza en mi padre, ¿eh? Para mí Dios es un padre, ¿no? Y yo me fío de Dios, ¿eh? La fe no es un don que yo me he dado, me lo ha dado Dios, ¿no? Me lo ha infundido con la gracia del bautismo, ¿eh? Ahí estaba latente y yo la he cultivado, quizá en algunas épocas de mi vida no, pero en otras sí. Y entonces la fe es la confianza en Dios, en que Dios es mi padre,
que no me abandona, y que pase lo que pase en mi vida, cosas positivas o cosas negativas, entre comillas, Dios no me deja. Estoy seguro que estoy en las manos de Dios. Y si pasa otra vez una enfermedad de este estilo o cualquier cosa, yo sé que es Dios que tiene confianza en mí y que se sirve de eso para sacar cosas buenas. En las salas de espera de las consultas que tengo que hacer con frecuencia, entonces veo enfermos, claro, de lo mismo que yo, ¿no? Y entonces a veces hablamos y nos vamos conociendo. Entonces veo que todo el mundo tiene ese sentir común de que la enfermedad esta, en mi caso fue un trasplante de médula ósea, que da por muchos motivos, leucemia, linfoma, etcétera, etcétera, pues se someten a unos tratamientos complicados, y siempre he visto que la gente lo que descubre es lo que es importante en la vida, lo que es importante en la vida, y lo demás les da lo mismo. A fe e imprescindible en todos los momentos da vida, pero cando o ser humano se enfronta a unha enfermidade, é sen dúbida cando máis se necesita, cando máis se apoia en Cristo e cando busca resposta ás súas preguntas. Neses duros momentos da súa vida, este home deuse conta de canta xente o quería, de canto rezaban por él e de como, a pesar das dificultades, él era capaz de estar máis preto de Deus ca nunca. Yo tengo mi confianza en Dios, Cuando te das una cosa que no sabes por dónde puedes salir, que tiene un cierto riesgo, yo creo que sí, Yo creo que he rezado bastante y sobre todo han rezado por mí, Yo se lo decía a veces a algún médico, le decía, mira, yo me fío mucho de lo que vosotros hacéis porque sois profesionales, lo hacéis muy bien, pero yo confío mucho en lo que rezan los niños de mi colegio, y en las familias de mi colegio. Que gracias a Dios pues, me llamaba mucho, no, estuve aislado un mes, ¿no? Pero hablaba con Skype, yo era ordenador y hablaba con Skype y los chavales del colegio, y a veces con las clases mismas, ¿no? Y me lo pasé en grande, porque veías ahí el cariño de la gente, ¿no? Ya, es que lo que todos deseamos es que nos quieran, ¿no? O sea que eso es muy humano, ¿no? Puedo decir, la vida es eso, querer y sentirse querido, eso es lo que da sentido a la vida. Neste colexio respírase un ambiente tranquilo, relixioso e cercano. Os rapaces rezan ao comezo das clases, aprenden coas pláticas dos capeláns, aproveitan para confesarse sempre que o desesen, baixan a misa e saúdan a Cristo cada día antes de marcharse a casa. Para os rapaces deste colexio, a fe é o mellor que teñen na súa vida. Para moitos, é o eixe sobre o que xira toda a súa vida. Para outros, é o motor e a base pola que fan cada unha das cousas do día. A fe é, ante todo, unha adhesión persoal do home a Deus, a gran proposta da evangelización. Os xóvenes son o futuro da Igrexa e, escoitándolos falar, podemos darnos conta de que as novas xeracións veñen pisando forte. Para mí la fe, pues lo mejor que me ha pasado, vamos. Yo estoy súper contento. Con mis amigos muy bien. Alguno que no le va tanto el tema, pero muy bien con todos. Y pues eso, lo mejor que me ha pasado. Pues es un don de Dios y que en este colegio tenemos la oportunidad de aprovecharla al máximo. Una virtud que tiene el hombre de creer en Dios, alguien superior a él. Sin verlo, sin tener presencia de que existe. Pues la fe es un don que te da Dios y que te hace creer en él y da sentido a tu vida. Pues la fe es un don, un regalo que nos da Dios para ir al cielo.
Pues no sé, es como una especie de sentido que tenemos para que nos dio Dios para poder creer en Él y para creer en cosas que no ves. Pues es la creencia en Dios, aunque no lo veamos, pero lo vemos en salario. Es que, o sea, es saber que Dios existe cuando no lo hemos visto y hablar con Él, para hablar con Él. Pues para mí la fe es una virtud sobrenatural que Dios ha infundido sobre nuestra alma. Eso es como un nuevo modo de ver la vida, porque tú piensas que detrás de todo esto alguien, lo ha creado alguien. Pues sí, a mí me ayuda mucho. Me ayuda en el trabajo, en que Dios ha hecho algo para que nosotros nos esforcemos. Pues me ayuda a estar alegre, a ayudar a la gente y, no sé, pensar que tengo que vivir todo como si fuese el último minuto de mi vida. Pues creer que Dios existe en realidad, aunque no lo hayamos visto. La fe para mí es creer en Dios aunque no lo veas. Es creer en Dios aunque no lo veas. Es la fe. Hombre, es algo muy importante en mi vida. Es lo que le da, la verdad, el sentido a mi vida, la verdad. Es lo que le da sentido a mi vida. Por eso, o sea, por eso hago lo que hago. Vivo como vivo. Es la fe. La fe es como creer en Dios, ¿no? Creer en Dios, pensar bien de Él. Bueno, tampoco no sé pensar mal, pero me refiero que en Él, pedirle cosas. Pedirle que te salgan bien los exámenes, los deberes. Creer en Él. Es como el motor, lo que te ayuda a seguir cada día, algo así. A igrexa sempre ensinou que a familia é unha comunidade crescente e evangelizadora. Son os pais os primeiros transmisores da palabra de Deus aos seus fillos, quenes deben dende o momento do seu nacemento preocuparse por educalos na fe cristiá. Pues como exemplo. Bueno, me parece que somos buenísimos y somos, ¿no? No. Vamos intentando pues priorizar, ¿no? Entonces, oración. Yo, por ejemplo, por las noches hacemos examen de conciencia con los niños. Entonces, a ver, muchas veces rezamos y miramos qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, qué es lo que no le gustaría al niño Jesús que ver, ¿no? En el comportamiento, este tipo de cosas. Y luego intentar ser un poco coherente con eso, ¿no? Y evidentemente no somos mejores que otros que no son católicos y eso tal. Pero por lo menos que vean que tenemos ganas de ser mejores, ¿no? Mejores personas, que eso lo vayan viendo y luego corregir las cosas que son despreciables. Hombre, primero lo más sencillo, lo más evidente fue traerle aquí, aunque nosotros, bueno, pues por las noches pues rezamos con él las oraciones o le recordamos a José Luis como su hermana aquí antes de ir a dormir, pues que rece sus oraciones y lo hace siempre. Pues igual, alguna vez se le olvida a él o se le olvida a mí, pero la tónica general es que siempre o la rezamos con él o le decimos que no se olvide de rezarle. Eso es verdad. Y que tenga presente siempre, ¿verdad? Sí. Exacto. E incluso, es decir, él en ocasiones nos ha hecho algunas preguntas pues, de carácter moral, oye, esto está bien, esto está mal, ¿por qué esto está bien, esto está mal? Y nosotros siempre hemos podido darle una respuesta en concordia con nuestra fe, que nunca ha sido forzada. Es decir, nosotros, como en la medida que tengamos ideas claras y se las transmitamos a él o permitamos que él pueda acceder a ellas, entiendo que le da una formación humana mucho mejor. Es darles un sentido a la vida. Si la religión no existiera, había que inventarla, dicen. Don José Carlos é un home feliz, unha persoa que escolleu o camiño correcto, que soubo seguir a Cristo e entregarse a Él, alguén capaz de gañarse o cariño de todo o mundo, capaz de transmitir a palabra de Deus da mellor maneira. San José María Escrivá de Balaguer dicía: hai que ser, en primeiro lugar, sacerdotes, despois sacerdotes, e sempre e en todo o momento sacerdotes. E don José Carlos conseguiu-no.
quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nós a través do teléfono 981-55-83-46, 981-55-83-46. Tamén pode escribirnos o correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.